Hoy dejaré preparado uno de mis postres favoritos. Más tarde daré una clase y quiero mostrarles un truco para hacer rollos de canela de antemano, para congelarlos. Y tarán, estarán listos para comer. Comencé con 5 tazas de harina. A eso añadiré 3 cuartos de taza de puré de papa instantáneo. ¿Qué? Sí, 3 cuartos de taza de puré de papa. Les diré por qué es maravilloso. Me gusta que los rollos de canela queden suaves y muy esponjosos. Y el puré de papa aporta toda esa rica suavidad y esa esponjosidad. 2 cucharaditas de sal, 1 cucharada de canela y 1 cucharada de levadura instantánea de la clase que puedes añadir junto con los ingredientes secos sin preparación previa. 1 cuarto de taza de azúcar ayudará a que la levadura crezca, la alimenta. Vamos a mezclarlo para que todo quede bien distribuido. Ahora pondré los líquidos en el tazón de la batidora. 1 taza y 1/3 de leche entera, 1 cucharadita de vainilla, 2 huevos. Lo pondré aquí. Antes de comenzar a batir, añado los ingredientes secos. Ahora enciendo la batidora. Y también tengo a la mano 4 cucharadas de mantequilla muy suave. Ahora comenzará a mezclarse y se ve raro y tosco, pero voy a comenzar a añadir la mantequilla, un trozo a la vez. Debo asegurarme de que la mantequilla se incorpore antes de amasarla con las manos. La batidora ya cumplió su función. Pongo un poco de harina en mi mesa de trabajo. Como pueden ver, la masa es muy tosca ahora, pero queremos una masa lisa. Usaremos nuestros músculos para que quede muy lisa. Esto tomará unos minutos, es un buen ejercicio, mi favorito. Pero lo que buscamos es que la masa quede muy suave. Vamos a sentirlo antes de poder verlo. Se siente muy bien. Ya está suave. Mi masa se ve brillante y feliz. Y la dejaré reposar en un tazón. Pongo un poco de aceite en aerosol. Pueden usar aceite vegetal. Es igual. Ponemos un poco a la masa. Hay que cubrirla con aceite para que no se seque. Cúbranla con plástico y cuando duplique su tamaño, la vamos a amasar para preparar algo tan especial que les endulzará el corazón. ¿Les gusta el crumble? El crumble, sí. Haremos rollos de canela con crumble. Yo le pongo crumble a todo. Cuando era niña lo comía con fruta porque era lo normal. Pero ahora solo haré un poco de crumble en una charola y lo tostaré para un helado o yogurt si quieren ser saludables. Pero si helado es muy fácil de hacer. Comienzo con 5 tazas de harina, 1/2 cucharadita de sal, 1 taza de azúcar mascabado y 1 taza de azúcar estándar. Lo revuelvo. Además, no se requiere equipo especial. Si no tienes cuchara, usa las manos. Ahora usaré las manos porque el azúcar mascabado se hace grumos y... ¡qué bien se siente! ¡Vaya que sí me gusta! ¡Mucho! Ahora, mantequilla derretida, 450 gramos directo ahí. ¡Ah! ¡Es el mejor cóctel! Tomo la cuchara y lo mezclo muy bien. Lo que más me gusta de esta receta es que puedo hacer una cantidad grande, así solo uso un poco y pongo el resto a congelar en una bolsa resellable. ¿No les parece una linda sorpresa? Es mágico pensar, quisiera un poco de helado y solo aparece ahí. Esto va al congelador y usaré el resto para mis rollos de canela. Aquí está la masa esponjada para los rollos. Tiene mantequilla. Y haré un rollo tradicional. Voy a ponerle toda esta mantequilla para que sea el pegamento de la canela y el azúcar. Una capa uniforme para que se pegue bien el azúcar con canela y encima el crumble. Crumble, crumble y más crumble. Cuando haya una capa uniforme de crumble, lo enrollo, lo corto en rebanadas de 5 centímetros y las coloco en una charola. Pueden congelarlos bien envueltos hasta por un mes o dos. ¿No son hermosos? No hay nada mejor que este precioso limonino. Y no tiene nada de malo ponerle más crumble a todo en la vida.
Los meteré al congelador porque un día los necesitaré. Una noche antes lo paso al refrigerador y en cuanto despierte los meto al horno.